Zeklan, una isla donde los espíritus mágicos abundan. Esta es la morada de los magos que se han vuelto poderosos a través de un pacto con los espíritus. Estos son aprendices del monasterio de Melroth. Entre ellos están el joven aprendiz, Iron. Kenenshire. Este es el reino de la magia del norte, hogar del monasterio de Melroth. Karmash. El reino de los mercaderes está situado en la región central de Zeklan. Highland. El reino de la espada, localizado al borde del sur de las islas. Gracias al tratado entre los tres reinos, la gente vivía en paz y prosperidad. Una noche, sin embargo, el monasterio cayó bajo un malvado hechizo, con el robo de un libro antiguo. Debido al robo, Zeklan ahora enfrenta los peligros que nunca conocían antes. ¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Holy Magic Century. Este fue el primer RPG lanzado en la Nintendo 64, el cual pasó desapercibido debido a que en esos momentos había más hype por The Legend of Zelda Ocarina of Time. En América y Australia se conocía como Quest 64. Por lo que Holy Magic es una versión europea. Fue desarrollado por Imagineer en 1998. Resulta que estoy post comentando el Let's Play debido a que el audio en que grabé el micrófono mientras estaba grabando el Let's Play no me salía tan bien. Me salía como si estuviera entrecortado o algo por el estilo. Ah, por cierto, este juego fue también en Japón. Tenía otro nombre que se llama El Tale Monster. Ah, por cierto, tenía la partida guardada antes de comenzar. Y vamos a salir del menú del guardado. Como vieron, ahí en cada controller pack hay dos ranuras de guardado. Y sin más que decir, comenzamos. Iron, aunque pensé que te había rogado que no salieras, todavía dices que vas a ir tras tu padre. No importa cuán maravillosos puedan ser tus poderes, todavía eres un niño. Tu padre, Lord Bartholomew, salió en busca del robado libro El Etate y ha estado extraviado por un mes. No me extraña que estés preocupado por él. Contenido en las palabras del libro es un poder que excede el conocimiento humano. Me pregunto quién podría haber posiblemente robado de la cripta del monasterio. Si una persona malvada lo usara, el país y todas sus ciudades serán destruidos. La bendición de los espíritus desaparecerá y Zeklan una vez será visitado otra vez por el día del dolor. La desaparición de Bartholomew podría significar que él fue capturado en combate por el libro.
Si vas, puedes encontrarte con un en peligro también. Si todavía insistes, ve a... Comienza por ir a Dodoram. Le pedirás al rey de del castillo de Dodoram que te proteja. Y comenzamos con un... En el monasterio de la magia de Melroth. Como sea, creo que me va a costar traducir el nombre de algunas ciudades. Y como ven, la cámara puede cambiar de ángulo debido a que es una aventura en 3D, a pesar de ser un RPG. Habían dos puertas y ambas conectaban con las escaleras, una que te lleva arriba y otra que lleva abajo. Las escaleras van en espiral. Las estanterías estarían... no son nada más que unas decoraciones. Como puedes estar cerca, como puedes conseguir cerca un espíritu escondido, verás una señal. Cuando lo veas, presiona el botón Z. La marca de los cuatro espíritus aparecerá. Presiona uno de los botones C que escogerás cuál, y es para escoger cuál espíritu deseas, cuál de los espíritus deseas incrementar. Necesitarás mucha ayuda de cada uno de los de esos espíritus que puedas conseguir. Usa el botón C como este. El espíritu del fuego es arriba, el del agua es abajo, el de la tierra es izquierda y el del viento es derecha. Memoriza esas posiciones. Enterado. Y como ven, ahí hundí los botones C. Y como ven, cada uno de los espíritus tienen una habilidad en nivel 1. Después de todo, estamos comenzando apenas. Ya lo ves. Y ahí está el estado. Salud, magia. Y ahí podemos mejorar tanto la velocidad de los mensajes como el sonido de la melodía. Ah, me salí del menú. Y tenemos el mapa. Y estamos en Melroth. Y por debajo de Melroth hay dos casas. Y en el castillo está Dodoran. Y por debajo del castillo de Dodoran está el bosque. El bosque Connor. Por si lo alcancé a leer. Y estamos bajando por las escaleras en espiral y llegamos a lo que sería como una cerca innecesariamente cerrada. Es como para ser bonito, como el resto de las estanterías, como el resto de los muebles, quiero decir. Y entramos. Y por cierto, que aquí estamos, vamos a entrar a hablar con Fergus. Iron, el cetro de madera que llevas y la magia y los hechizos mágicos que adquieres a través de tu aventura
a través de tu viaje son las únicas maneras de defenderte de los encuentros con enemigos. Enterado. Y mientras exploro, ¿qué tal están? Como dije antes, estoy haciendo un post comentado debido a que cuando lo grabé el audio del micrófono no me salió bien. Bueno, aunque hacía días o quizás uno o dos meses que no grababa, porque debido a que grabé los capítulos de Revelations Persona seguido, o incluso hacía algunos cortes de más o menos 20 minutos, aunque terminé por subir capítulos de relleno en algunos pasillos. Terminó siendo relleno. No, todavía no había llegado al destino. Sí, era pura mazmorra y todo eso. Y ahorita ya antes no era necesario grabar porque, como dije antes, grababa debido a que grabé seguido el Revelations Persona días seguidos, quiero decir, no por un día, nada por decirlo, sino cada día, unos días seguidos. Fue momento para darme una pausa de grabar y fueron largas, por así decirlo. Y mientras discutía, no leí. Los espíritus están escondidos en alguna parte. Búscalos en el pueblo, por fuera de, en las afueras o en todos los lugares. Tú puedes a veces encontrar batallas también. Acabar, muchacho, y encontrarás todo lo que necesitas. Y tenemos un cofre, que es el Dupe Drop. Me equivoqué, botón. Y sí, es el botón R es para abrir el menú de los objetos. Y tenemos el Dupe Drop, que me recuperará 10 puntos de magia o MP. Y aquí tenemos otro cofre. Podemos usar Z o abrirlo con Z o con A. Cualquiera con el botón Z o con el botón A. Cualquiera de los dos sirven. Hay una puerta. Bueno, pero primero voy a pillar ese cofre. Y sí, tenemos 3 Dew Drops. Y por aquí no puedo pasar. Quizá necesite o ciertas joyas que podemos encontrar. Ábrete sésamo. Y ahora sí, podemos salir. Vamos por esta puerta y llegamos. Vamos a la gran puerta. Bueno, no es la gran puerta, pero vale, es más grande que el resto de puertas. Y ahí tenemos como la entrada, el lobby, la sala principal. Bienvenido a la cocina, muchacho. Tu aventura es segura a ser larga. Por favor, lleva este. Seguro va a ser larga. Por favor, lleva este pan fresco. Lo hice yo mismo. Y tenemos pan fresco. Me equivoco de botón. Y el pan fresco recupera 50 de salud.
En este juego no hay tiendas para comprar objetos, así que tengo que guardarlos y no debo usarlos hacia a la vaca Tolondra. Simplemente voy a usarlos cuando los necesite. Y por aquí no hay nada. Esta se sienta muy bien explorar. Listo. Bueno, para abrir las puertas no es necesario hundir un cierto botón. Solamente acercarse a ellas hasta cierto punto y así abrir la puerta. A veces Iron abre las puertas con su bastón. Y no hay nada. A veces uno tiene que buscar por las esquinas para así encontrar, pues, más que todo espíritus que aumentarán tu poder elemental. Digamos como puntos, algunos como puntos de experiencia. Más que todo. Uy, ¿dónde estará la puerta que vi hace rato? Y ahí... Ah, por cierto, ahí parece una iglesia. Y entramos. Y la alfombra está como los símbolos elementales. Espíritu, por favor, proteja a este joven. Ilumina el camino y vigílalo. Haremos ofrendas para tu seguridad hasta que regreses. Perfecto. Y no hay nada más. Bueno, a veces hay que conversar con la gente, porque algunos pueden dar objetos, como el pan fresco que me dio en la cocina y todo eso. Y como ya exploré todo el monasterio, ya llega el momento de irme. Sal ahora, Iron. En esta última carta, Lord Bartholomew dijo que cruzó el lago Kildare en el camino a Lalapool. Sé muy cuidadoso. Criaturas malvadas acechan más allá de los muros del monasterio. Listo. Ahora sí. Vamos a salir y vamos a explorar. Vamos a explorar los alrededores del monasterio para así, a ver si encontramos algo. ¿Quién sabe? Y en el establo, al lado del caballo, está el primer espíritu, el cual aumentará el poder de uno de los cuatro elementos. Y aumentamos el fuego. Y vamos a ver qué hay en el otro lado del monasterio. Y por cierto, como que aquí se ven unos hierbajos en el camino y unos cuantos árboles. Y aquí no hay nada, solamente está la parte trasera del establo, que en el cual recogimos el primer espíritu. Y ahora sí, bajamos en el camino en espiral. Que por qué no un camino en espiral en una montaña, en donde se ubica el monasterio de Melrose. Se nota que estamos en una montaña. El monasterio es en una montaña. Y entramos al pueblo de Melrose. Y
aquí como... Ah. Sí, aquí se ve. Estamos en Mel Road. Y vamos a la casa... A esa casa que es donde... bueno, podría decir que es registro o algo por decirlo. ¿Listo para el viaje? Bien. Te daré algunas alas blancas. Ellas te traerán de vuelta a Melroad. Antes no, ni me daba cuenta cómo se llamaba ese pueblo. Alguna vez. Es importante que entiendas que las alas solo se usan para... Solo funcionan en espacios abiertos. Ten cuidado. Lo haré. Y salimos del... De esta casa. Es un pueblo... Por lo visto es el pueblo... Bueno. Estamos mirando a ver si hay algo. Y tenemos una abuelita. Mi nieto se ha ido a jugar a pesar de los peligros que acecha afuera de nuestras puertas. Me preocupa que el monasterio no sea disponible para protegerlos mucho tiempo. Y listo, salimos. Bueno, podría explorar el pueblo, pero como hay un hotel, bueno, primero hay que buscar el hotel para guardar la partida. Bueno, a ver si aquí hay algo. Nada de nada. Ah, un póster de los cuatro elementos. Hay alfombras y póster de los cuatro elementos en ciertos lugares. Y ahí se ve la salida de Melroad al mundo exterior. Hola, maestro aprendiz, soy Shannon. He estado viajando aquí y allá. Por todas partes de Zeklam. Veo que... Estás... estableciendo una búsqueda también. Confío que nos encontraremos en el camino. ¿Te sientes cansado, maestro aprendiz? Por favor, descansa aquí por la noche. Te cuidaremos de ti. ¿Te quedarás? Por supuesto. Y vamos a dejarlo por ahí. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se olvide activar la campanita. Y tampoco se olvide compartir el video con tus amigos. Chequear las redes sociales que estarán en la descripción. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Que también está en la descripción. Claro está. Y con esto me despido, nos vemos la próxima, a la misma hora y en el mismo canal.